Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Qué problema tiene? Mi vecina me golpeó. Ay, no me diga. Sí, porque discutimos, porque me tiró la basura en la puerta de mi casa y le dije que lo sacaran de ahí. ¿Qué tiene? ¿Un poquito de hielo ahí? Sí, sí, porque está hinchado. Bueno, mire, ese problema nosotros acá no se lo vamos a poder resolver porque nosotros hacemos mediaciones. Imagínense que si él es un violento, no lo podemos citar acá. Pero le vamos a dar la dirección de la comisaría de la mujer. Ahí usted puede hacer la denuncia y la van a asesorar para todos los pasos que puede seguir. Claro. ¿La tenés ahí la dirección, sí, por ahora favor? Se la doy. Ah, bueno. Sí, pero... ya son reiteradas veces y este vecino toma. Bueno, señora, la comisaría de la mujer, ahí la van a asesorar totalmente y le van a explicar cómo defenderse, dónde tiene que dirigirse, todos los pasos a seguir. Y el señor va a tener un problema serio realmente, y más en reiteradas veces. ¿Nunca hizo la denuncia usted? No, señora, hay que hacerla al primer golpe, no hay que esperar. Bueno, le anoté la dirección y vaya ahora mismo, señora, no pierda más tiempo. Sí. Nosotros, lamentablemente, más que eso no podemos hacer, porque eso ya entra en penales. Sí, sí. Y nosotros somos para mediar nada más. ¿Le duele mucho? Sí, sí. Bueno, ahí en la comisaría de la mujer la van a hacer ver por un médico y todo. Sí. Y va a quedar todo solucionado, señora. Gracias. Espero gracias, que tengan suerte, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes, ¿eh? Despacio, despacio. ¿Quiere quedarse un ratito? ¿Está mareada o algo? Bueno, espere hasta que le pase. No hay más personas esperando, ¿no? No. Bueno, quédese, señora, un ratito más. Bueno.